Hola chicos, bienvenidos una vez más a esta edición, ya saben, de Deporte UNAM. Muchas gracias por su respuesta, por sus comentarios. Espero que ustedes disfruten la clase tanto como nosotros. Gracias a ustedes es que seguimos aquí. Ahora vamos a estar cada 15 días. Entonces ya saben, sintonícense. Bueno, ustedes espero que estén preparados. Saben que nos toca, ¿verdad? Sí, nos toca baile. Exacto. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias, Fer, y yo no saben lo agradecidos que estamos con todos ustedes, porque bueno, todo esto lo hacemos para ustedes, para que puedan entretenerse sana y divertidamente, ¿va? Entonces, el día de hoy, como hicimos una encuesta hace 15 días y ustedes nos respondieron, vamos a ver un poco de salsa y merengue, ¿ok? Entonces, preparados, vayan acomodando su espacio, moviendo los muebles, búsquense, ya saben, su pareja, su peluche, su palo de escoba, no sé, ahí su foto favorita de su actor. Y vamos a bailar, ¿ok? Entonces Fer los va a guiar en calentamiento. Recuerden, es importante calentar. Tenemos que preparar nuestro cuerpo para la actividad física. Adelante, Fer. Sí, estamos listos. Vamos a empezar, ¿sale? Separamos un poco los pies de los hombros y vamos a mover cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4. Y lado a lado, la oreja a los hombros. 5, 6, 7, 8, alto ahí y círculos, lento, 2, 3, 4, para el otro lado, 5, 6, 7, 8, cambio, círculos con los hombros al frente y al mismo tiempo flexiono rodillas, 1, 2, con ritmo, 3, 4, círculos hacia atrás, 5, 6, 7, 8 y extiendo brazos, vamos a hacer círculos al frente, 1, 2, 3, 4, círculos atrás, 5, 6, 7, 8, manos a la cintura y puntas o relevé y arriba, 1, 2, 3, 4 y cambio. Vamos a flexionar rodillas, manos cerca de las rodillas, flexión y extensión. 1, 2, 3, 4. Y me quedo con piernas extendidas y las manos tocando el piso. 5, 6, 7, 8. Y cambio, me levanto despacio y manos a la cintura otra vez. Y vamos a llevar la cadera al frente y atrás. Empezamos. 1, 2, 3, 4 y cambio. Vamos a hacer círculos grandes. 1, 2, 3, 4. Para el otro lado, 5, 6, 7, 8. Alto ahí. Y vamos a separar un poco más los pies. Flexionamos rodillas. Manos cerca de rodillas, abro cadera, cadera abajo y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manos al piso y vamos a flexionar y extender rodillas. 1, 2, 3, 4. Nos quedamos con piernas extendidas y las manos que lleguen al piso. 1, 2, 3, 4. Cambio, ahora vamos a flexionar pierna derecha y después pierna izquierda. Así. 1, 2, 3, 4. Cambio de pierna.
Flexión izquierda. 5, 6, 7, 8 y cambio. Regreso. Cerramos las piernas y vamos a calentar tobillos. Pierna derecha en punta y círculos. 1, 2, 3, 4. Círculos adentro. 5, 6, 7, 8. La otra pierna, lo mismo. 1, 2, 3, 4. Círculos hacia afuera. 5, 6, 7, 8. Alto ahí. Y bueno, esto es el calentamiento. Ya empezamos a movernos, a lubricar articulaciones y empezamos a sentir el ritmo, ¿ok? Entonces ya podemos empezar a pensar en los pasos y recordar lo que ya hemos aprendido en clases anteriores. Muy bien, gracias, Fer. Entonces ya estamos un poco calentitos, ya sentimos el cuerpo listo. Le voy a pedir a nuestro DJ aquí en la cabina, música maestro, un poquito de salsa. Eso va. Vamos a empezar a sentir el ritmo con nuestros pies. Ya saben, el baile es pies, cadera, cuerpo, hombros. Entonces vamos a empezar a sentir el ritmo. Vamos a hacer algo que se llama puntear. Punta, ¿ok? Eso, así, tranquilo. Empiecen a puntear. Toco, punta, despacio. Exacto, ¿lo vayan escuchando? Ok, aquí por favor empiezan a mover sus hombros. Eso, relajen, suelten cuerpo y sigan punteando. Eso, liberen, fuera tensión, fuera estrés. Vamos, venga. Eso, un poquito más. Acuérdense, para mecanizar un movimiento hay que repetirlo N veces, o sea, muchas. Bien, entonces seguimos. 5, 6, 7, 8. Muy bien. Empezamos con el básico de salsa en línea. Ya les habíamos explicado y seguido lo hacemos. Es un movimiento sencillo, pero nos sirve como para empezar a romper el hielo y a empezar a entender el ritmo de la salsa, ¿ok? Vamos a empezar con estos básicos de salsa en línea. El primero es en horizontal. Vamos a hacerlo adelante y atrás, ¿ok? Vamos a comenzar con pie izquierdo. Bueno, ustedes me van a ver al revés en casita, pero no importa, lo pueden hacer ahorita libre, ¿ok? Entonces fíjense bien, vamos a marcar. Adelante, 1, 2, 3 y luego salen atrás. 5, 6, 7. Nos saltamos un tiempo porque es cuando se juntan. Esa es la cuenta típica de la salsa en línea, ¿ok? A ver, vamos a hacerlo despacio. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Una vez más. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok. Ahora intentamos con la otra pierna, ¿va? Igual, ya no olvídense ustedes, nada más sigan mi espejo, lo hacen igual que yo. Comenzamos, sí. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Última vez. 3, 5, 6. Descanso. Va del lado, ¿ok? Es el mismo básico, se va a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7. Se van a marcar 3 punteos, ¿ya vieron? Es 1, 2, 3, 5, 6, 7. Va, seguido, vámonos. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. 3, 5, 6, 7. Última vez. 3, 5, 6. Excelente. Ok, vamos ahora a hacer el cruzado. Mismo principio, como a ver cómo sería según su lógica. Si es así, a ver, pasen. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 2, 3, 5, 6. Perfecto, ¿listos? Vamos a intentar hacerlo a tiempo de la música. Entonces, preparados, vamos a hacer 2 8 de al frente atrás, luego de lado a lado y terminamos con cruzado, ¿va? Traten de seguirnos, ¿lista? Empezamos, esta vez con la izquierda, ¿verdad? 7, 8 y pam, pam, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, mueva cadera. 2, 3, 5, 6, 7, ¿listos? 2, 3, 5, 6, lado. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, muy bien. 2, 3, 5, 6, última vez. 2, 3, 5, 6, y atrás, cruzado. 1, 2, 3, 5, 6, 7, perfecto. 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3,
5, 6, 7. Muy bien. Ahora, vamos a intentarlo en pareja, ¿ok? Esto igual es muy sencillo, pero para el primer paso, en el primer básico, frente a atrás, yo voy a dar mi paso y ella va a retroceder. Y ya después, ella va a dar su paso y yo voy a retroceder. ¿Ok? Despacio, vamos a hacerlo y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, muy bien. Ok, vamos a intentarlo de lado y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, perfecto. Entonces estamos en cruzado, ¿va? Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, última vez. Exacto, podemos soltar, igual aquí, y guiarnos nada más. Cuando uno se suelta es para que mueva más el hombro, se contonee, se divierta. ¿Ok? Va, vamos a ver, lo vamos a intentar otra vez en pareja, al ritmo de la música, ¿va? Y 5, 6, 7, vámonos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, pam, pam, pam. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, lado, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, perfecto, muy bien. Eso, espero que haya quedado, que lo estén disfrutando, que ya ahí vayan sintiendo el ritmo de la salsa. Traten de irnos escribiendo también para que podamos interactuar con ustedes, ¿va? Si les gusta, si se les está haciendo fácil, si les está haciendo difícil, vamos a tratar de interactuar, ¿ok? Va. Siguiente, vamos ahora a hacer la salsa ya clásica como se baila aquí en México. En México no bailamos tanta la salsa en línea, eso es más como de concurso o en Cuba. Aquí realmente hacemos, ya saben, nuestro estilo a la mexicana, que es un estilo cruzado con donde se hace una pequeña, sí, se hace como una pequeña patada ligerita, se marca, ¿ok? ¿Cómo es esto? Vamos a hacerlo. Esto es en cuatro tiempos, ¿va? Hacemos uno, va para atrás, dos, tres. Abro y marco, otra vez, atrás, cruzo, regreso, marco, atrás, cruzo, regreso, marco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Ahorita lo estamos tratando de hacer como más exagerado, pero como van a ir viendo, los pasos son más sutiles, ok. Se van a ir matizando con la música, es lo importante, ¿no? Que no se vea muy esforzado, que estén contando, no van a estar contando cuando bailan, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a intentarlo ahora en pareja, que es lo importante, que los dos nos entendamos. Entonces, igual, vamos a comenzar el pie en el espejo, pie izquierdo y a derecha, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, vean la pequeña patadita, como ya cada vez es más rápida, exacto, y ahorita no lo estamos haciendo a tiempo, estamos en modo tranquilo, ¿verdad, Fer? Sí. Exacto, bien, sus vientos, sigan, vamos a quedarnos aquí un poquito, espero que ustedes también estén con nosotros, tratando de mecanizar estos pasos, ¿va? Mecanicen, mecanicen. Acuérdense, el secreto es la práctica. Como dicen, la práctica hace al maestro. Entonces vamos a practicar. Sí. Y sentir la música, ¿no? Exacto, sí, un baile es divertirse, es dejarse ir. Y más estos ritmos latinos. Exacto, es llenado de personalidad tu baile. ¿Ok? Listos, creo que es suficiente, ¿no, Fer? A ver, vamos a hacerlo a tiempo real, ¿va? Nos vamos a hacer dos ochos igual, solitos y luego en pareja, ¿va? Entonces, preparada, vamos a, listos, ¿eh? Va a ir un poco más rápido, intenten seguirnos en casita. Y, 5, 7, exacto, ya marcamos, marco, marco, patadita, exacto, bien, eso. A ver, vamos a poner tus espaldas, nada más para que ustedes fíjense, pasen los pies. No es porque queramos ser groseros, pero de a veces de espaldas en este tipo de transmisiones se aprecia más. Ok, ¿lista, Fer? Lista. Y 7, 8, y. Disfruten, vean, ajá, vayan soltando nuditos.
vienen de personalidad su baile. Bueno, su caderita. Eso. Muy bien. Y descanso. Ok. Lo vamos a hacer en pareja, ¿va a ver? Y 7, 8. Exacto, ¿ya vieron? Ya estamos más habituados. Podemos desplazarnos, podemos girar, podemos movernos por la pista sin que no nos importe nada. Ok, vientos. Muy bien. Suficiente, descansamos. ¿Qué sigue en nuestra clase de baile? Vamos ahora a darles un poquito de lo básico de cómo marcar vueltas, ¿ok? Esto ya es ya, si se fijan todos siempre dicen, ah, es que yo quiero dar vueltas como aquel chavo, como aquella chica. Entonces es lo que vamos a intentar a enseñarles a ustedes, ¿va? Entonces marcar vueltas realmente, siempre ya sabemos, hay todo un rol, el que lleva el baile y la otra persona, más que nada como que se deja ir, ¿ok? Usualmente, pues ya sabemos, es hombre-mujer. Entonces, fíjense, porque vamos a empezar igual a dos manos. Vamos a empezar nuestro básico. Pam, pam, pam. Primero voy a empezar la vuelta. Esta vuelta que es cruzada porque es muy representativa. Entonces, fíjense, yo con mi mano derecha voy a tomar su mano izquierda, ¿cierto? Ok, entonces fíjense, voy a hacer marco aquí. Y entonces yo estoy poniendo la fuerza aquí y ella sabe que la vuelta va hacia el otro lado. Ok, repetimos para que lo podamos ver, ¿va? Y vamos a hacer rápida, traten de ver los movimientos, ¿eh? Siempre la vuelta se marca al lado contrario de donde se va a hacer la vuelta. Ahí les va. Pido mano, marco, vuelta, eso. Muy bien. Ok, muy bueno, ahora lo voy a intentar mano por mano. También se puede este tipo de vueltas, ¿va? Y 5, 6, 7 y ya saben. Marco, vuelta, eso. O sea, con las vueltas podemos desplazarnos, podemos jugar, podemos hacer más divertido este baile. A ver, una vez más. 6, 7 y marco. Exacto. Repetimos. Listos. Y marco. Perfecto. Voy a hacer la del brazo cruzado. Intenten seguirnos. Aunque no tengan pareja, pueden intentar hacer los movimientos. Aquí está Fer, imagínense. Eso. Ajá, vean, lo que hago con la vuelta cruzada, a veces ustedes me dirán, oye, pero ya estás haciendo más, no. Ok, vean, se marca, se da la vuelta, pero a mí para aquí puede ser un poco incómodo, entonces a mí me es más fácil soltar para agarrar y terminar la vuelta. Eso es lo que hago, a ver, otra vez. Ya saben, yo aprendí así también, lento. Ok. Y uno, me suelto, agarro, termino la otra vuelta. Una vez más, ¿va? 7, pam, marcamos, vuelta, suelto, eso, muy bien, exacto, muy bien, siguiente vuelta, exacto, ah, váyanos escribiendo, por favor déjame tomar un poquito de agua. ¿Y qué tal van? Igual ya se les quitó el frío, o sea, es el pretexto perfecto para ponerse a bailar, ¿no? Exacto, sí, con esta semanita friolenta que tuvimos, es como lo ideal. Para subir la sangre al cuerpo. Los quiero ver color de mi cabello. Ah, no es cierto. Todos bailando. Mira, hay saludos de... De Nan. De Susana. De Katia. Ah, gracias, chicos. De Fernanda Roque, saludos. José Martínez. Oh, hola, Josué y Daniel. Listo. Gracias por sus likes, su corazón, de los estamos viendo. Exacto, eso nos motiva. Píquenos, píquenos en las reacciones, que nosotros también. Sí, váyanos diciendo cómo van y si les gusta o sus comentarios. Exacto, va. ¿Qué vamos a seguir? Vamos igual a continuar enseñándoles un poco más vueltas y matices para este tipo de baile, ¿ok? Entonces va. Para ahora vamos a hacer un... Es como... No es más que nada un adorno, pero igual nos podemos soltar y bailar este baile en horizontal. Fíjense, lo que voy a hacer es tomar a mi compañera la cintura y voy a hacer un pequeño empujón y vamos a bailar de lado. Exacto, vean, ella hasta ya sabe que me pide mano para seguir la continuidad. Y para terminar con esto, voy a hacer jalo y termino con una vuelta, ¿ok?
Exacto, y podemos seguir de frente, ¿ya vieron? Y es el mismo básico. No nos perdemos, porque ahorita les digo qué pasa si se llegan a equivocar en el baile. Les va a pasar, es normal. Y eso está divertido. Sonreímos y seguimos bailando. Exacto. Sí, ok, miren, vean. En este caso, sigue bailando, Fer, por favor. Yo me perdí, ya no sé qué hago. Entonces, lo que podemos hacer es veo cuando empieza, agarro y es. Siempre empezar otra vez desde cero. Borrón y cuenta nueva. Ok. A ver, ahora en el caso de Fer. Fer, yo di una vuelta medio extraña, se perdió Fer. Pero aquí los dos ya no sabemos qué onda. Yo, desde cero. Ah, exacto. Esos truquitos nadie se los va a enseñar, así que pongan mucha atención. Muy bien. Seguimos. Vamos a movernos un poquito, que la duda nos está traicionando. Eso, muy bien. Volvemos a marcar este ladito. Básico. Listo, jalo. Y vuelta. Ok. Muy bien. Ahí les va el otro matiz. Que a mí está bastante bonito esto, fíjense. Lo voy a marcar. Y aquí, si yo jalo el brazo por debajo de su cintura, hasta ella ya, aunque no lo sepa, es un movimiento natural. Exacto, tú ya lo sientes, ¿no? Así como ligero. Porque si lo intentas hacer arriba, no va a decir, oye, me rompes el brazo. Exacto, entonces aquí, yo jalo para atrás, regreso. Regresamos. Entonces, fíjense, con la misma mano, o puede ser con la otra incluso. Y en vez de jalar la vuelta, igual repito última vez, saco una vuelta, exacto, suelto, retomo, una vez más. Esta preparación me sirve también para sacar otras vueltas ya un poquito más avanzadas. Ahorita vamos a hacer una. La misma. Vean, ya que aquí está, yo aquí tengo una mano. Entonces, ¿la vieron? Puedo hacer aquí, eso. Exacto. Meternos que creo que ya no estamos ahí. Muy bien. Ok, entonces ahí les va otra vez. 5, 6, 7. Marcamos con una vuelta normal, pero hacia abajo. Pedimos mano. Eso. ¿Ya vieron? Ok. Ok. Va, vamos entonces a enseñarle este tipo como de vueltas un poco más complicadas, ¿va? Entonces fíjense. Esta también la podemos sacar de dos manos. Vamos a empezar. Baile normal, normal, va. Le pido la otra mano. Igual voy a marcar con mi mano izquierda. Aquí, ¿ya vieron? Y ya que estamos aquí, fíjense bien, yo voy a pasar y termino mi vuelta, ¿ok? Ya la primera clase les dije, esta era prueba de flexibilidad de hombro. Nada, no es cierto, es muy natural, pero tienen que saber marcar, no se desesperen, esta vuelta es un poco lenta. Ahí les va. Y marcamos. Aquí ya veo que me está pidiendo mano. Ok, listo. Aquí, paso. Muy bien. Exacto. Ahora fíjense, si yo lo hago con los brazos contrarios, como que voy a sentir que me voy a atorar. Pero aquí también viene su creatividad, fíjense. Voy a hacerla con el contrario, ¿va? Y va. Voy a regresar. Esta mano. Aquí. Y aquí esto es como un infinito. Lo podemos pasar aquí 3 días. Muy bien. Eso pasa si yo lo hago con manos contrarias. ¿Vieron? Ok. O sea, igual se pueden divertir, no pasa nada. Ok. ¿Lista? A ver, vamos entonces a poder practicar las dos, 7, 8 y mano abajo, ya me está viendo, mano aquí, listo, despacio, paso, termino, y hasta puedo terminar aquí arriba, eso puede lucirse así, los reyes de la pista. Ok, ponemos en práctica la otra, va, y ya veo mano. Venga, sí. Eso. Diviértanse. Pam, pam. Eso, descansamos. ¿Cómo vamos? Bien, síganos escribiendo, por favor. A ver, gente, ¿qué dice? Vamos a leerlos un poquito, ¿va? Dice,
Maldiviértanse con nosotros, jueguenle. Ay, así yo bailaba, así una vez me caí, ya lo puse en práctica. Los que nos han estado siguiendo, por favor, en la transmisión, díganos si han puesto en práctica todo lo que nos hemos enseñado, ¿va? Sí, también Ana María nos está viendo. Gracias, Ana María. Una Susana González, ¿no? Ya. Ok. Gracias, chicos, por sus... Sigan bailando. Exacto. Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a hacer una mezcla, ¿ok? Vamos a rematar este ritmo con una combinación. Ya les digo, ya cuando ya sabemos este tipo de vueltas, salsa en línea, hasta con tu pareja puedes jugar, pues ya, si los dos saben, podemos jugar. Miren, bueno, empezamos con básico, el normal, ¿no? Lista, empezamos, ya yo me acerco y en línea. Pam, pam, pam. Exacto. Ella automáticamente va a saber por el movimiento de mi brazo y mi cuerpo. Lista al lado. Exacto. Pam. Ok. Lista y cruzado. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Exacto, bien, aquí, diviértanse, lista, regresamos y... Exacto, y marcamos, una vuelta. Igual, si de repente que chocamos, que no sé qué, nos soltamos, podemos bailar aquí sueltos, podemos divertirnos de lejitos, podemos mover hombro, exacto. Diviértanse, suéltense, exacto. Ok, y ya veo, recuperamos, pam. Igual si se acabaron de ideas, no importa, repitan el chiste. También ya saben, cuando bailan van a estar platicando, vamos a estar jugando. No vamos a estar contando ni pensando si ya marqué, si ya hice, si ya me equivoqué. Vamos a dejar que sigan las cosas. Muy bien, ¿listos? Y terminamos. Muy bien, chicos, cerramos ahorita solcita. Entonces, vamos a divertirnos hoy un poco más. Ya saben, si les gustó, si quieren conocer más vueltas, pídanlos por aquí o igual otro ritmo. Ajá. Ya hemos manejado bachata. ¿Qué más hemos visto por ahí? Damos bachata, samba. Un poco de rock and roll también hemos visto. Entonces, por favor, ahí vélense por el ritmo de la próxima clase. Ok, entonces, DJ, por favor, vamos a cambiar de ritmo. Aquí en cabina, música maestro. Exacto. Vamos a bailar por un sueño. Ya lo estamos preparando, la verdad. Así vamos a hacer un concurso. No, no es cierto, chicos. No se la crean. Esto es más recreativo, divertido. Vamos a pasarla bien, ¿va? Ok, cambiamos de ritmo. Fer, ¿nos querías decir cómo es el básico de merengue? Sí. Ok, a ver, vamos a seguir ahora, Fer, también. Va. Mi dulce voz los aturde, yo sé. Vamos a entender los básicos de merengue, ya saben, después podemos empezar a mezclarlos y empezar a crear una pequeña coreografía y secuencia para bailar en parejas, en las fiestas, todo, ¿va? Entonces vamos a entender que empezamos con derecho, ¿va? Todos, sí. Igual. Hacemos derecho, uno. Piso derecho, izquierdo, derecho, regresa, izquierdo, ¿ok? Son cuatro pasos. Derecho, izquierdo, derecho, junto. Derecho, izquierdo, junto. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Va, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ya ve. Y cuando vamos a dar el paso, va acompañado de una flexión y la cadera. Ajá. Entonces es uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Empezamos a sentir el ritmo y a bailarlo, ¿va? Repetimos, ¿va? Cinco. Ahí. Y vamos. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Nomás. Un, dos, tres, cuatro. Y podemos empezar a meter el movimiento de hombros, ¿va? Para acompañarlo y así es más fácil seguir el ritmo. Va, uno. Y empezamos. Va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Va. Ok, ahora, si
Si ustedes dicen, oye Marco, oye Fer, que yo soy muy tronco, que no puedo, no coordino. Va, no te preocupes. Recuerda, el básico del merengue es marchar. Empieza quedito, empieza aquí, si quieres ahorita sin mover cadera. Y ya como vayas sintiendo los cambios de peso, es como vas a ir botando tu cadera, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a hacer aquí primero nuestro lugar. Exacto. 5, 6, 7, 8. Ok, muy bien. Y luego podemos ya avanzar como nos enseñó Fer. ¿Listos? 7, avanzo. Pam, pam. Y sigo moviendo cadera. Solito, es natural, no lo forces, es conforme los cambios de peso. Pam, pam. Eso. Muy bien. Vamos a hacer el otro básico aparte, ¿te parece? Va, vamos a marcar el de lado. Es. Ah, voy a hacer igual, siempre este paso es 1, 2, 1, 2, así que no hay pierde. Vamos a hacer, abro, marco, marco, regreso, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4, ¿ok? Pero entonces, abro, marco, cierro, marco. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, abro, cierro, marco, 3, 4, eso. Ahora metan la caderita. Es un saborcito de merengue, ya saben, aquí, pam, pam, vamos a divertirnos, metamos hombro, eso, ahora al otro lado, ¿lista? 7, 8, y 1, 2, 3, 4, eso, muy bien, cadera, pam, 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 cierro, eso, ahora vamos a hacer el diagonal, bueno, el que como Fer nos enseñó, el Fer más que nada es... Voy, voy, regreso, regreso. Vamos a ver, lo marcamos una última vez. 7, 8. Y al frente, atrás, atrás, frente, frente, atrás. Este es el típico, este es el que se baila en todas las fiestas. Como dicen, el paso es de aquí. Con los bracitos abiertos, todo el mundo nos reímos. Exacto. Este baile es para disfrutar. Y ahora vamos, el cruzado, nos vamos a poner de ladito, ¿ver? Para que lo vean. Entonces vamos a dar igual. Paso pierna derecha con un como swing de cadera. Igual, es medio círculo como hacia abajo. Y después, ya sabes, marca el otro, regreso, marco, ¿ok? Lista, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, pam, pam, muy bien. 7, 8, marcamos el otro pie, va. 7, 8, y abro, pam, marco, bien. Y Fer y yo, y nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Ya sabemos. La verdad es que entrenamos 3 días merengue, nada. Ok, nos vamos a voltear del otro lado, ¿va, Fer? Para que ahora empecemos con izquierdo otra vez. 7, 8, y pam, 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 pam. Mueva. Pam, pam. ¿Listos? Cambio, pie. Pam, 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 pam. Eso. Suelte el hombro. Y descanso. Ok. Vamos a divertirnos un poquito con el merengue, ¿va? Oh, bueno, ¿les parece? Marcamos los pasos, pero es quien ahora en pareja, ¿ok? Vamos a poner ya de frente, pedimos manos. El merengue como tal igual se baila aquí, pero vamos a empezar aquí para que empecemos cómodos, ¿va? Entonces, primero, nuestro lugar, marcamos básico, movemos caderita, 5, 6, 7, muy bien. Vamos a hacer ahora, avanzo, avanzo, regreso, regreso, listos. Aquí como en salsa, y... Pam, 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 pam. 2, 3, 4. Igual si se pierden, como que, con que ustedes sigan. 1, 2, 3, 4. Esto se va a ver natural. Pie, pie. Ok, listo, a ver. 7, 8. Y pam, pam. Eso, bien. Uy, descanso. Muy bien, ahora vamos a divertirnos un poquito. Vamos a meter que vueltas, que esto. Entonces, listos, va, vamos a marcar. Básico, adelante, adelante, paso atrás, pierna derecha, ok, y 7, 8, y atrás, atrás, adelante, atrás, atrás, y ahorita, a la de 3, vamos a hacer nuestra vuelta más sexy que podamos, ya saben, despacio, con mucha rayita, ok, 7, 8, y vuelta, vuelta, eso, marco, despacio, termino, al otro lado, ¿lista? Empezamos con este pie, 7, 8, y adelante, adelante, atrás, atrás, adelante, adelante, atrás, atrás, adelante, atrás, atrás, sigo, vamos muy bien, y 7, 8, vuelta, 1, 2, 3, 4,
5, descanso. Muy bien. Otro paso típico del merengue es hacer, marco un pie al frente, luego va el otro. Pero lo divertido de este paso no son los pies, son los hombros. Tenemos que mover. Pam, pam. Eso. Suelten, muevan, muevan. Exacto. Así que parece que estamos bailando por un sueño. Muy bien, chicos. Muevan hombros, saquen, diviértanse. Eso. Muy bien. Descanso. Eso. Ahora vamos a bailar igual como en las fiestas, ¿no? Vamos a enseñarles unos adornitos de merengue, algo para divertirnos, ¿va? Entonces igual, empezamos con nuestro básico. Igual les digo, si estamos troncos, nada más nos movemos. Un, dos, pero ya después vamos a ir matizando, ¿ok? Entonces, a ver, 7, 8 y pam, 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 eso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a hacer el típico circulito, ya saben. Mano con mano, movemos, brazo, el círculo, eso. Nos divertimos. 7, 8, ok. Lo otro, de aquí arriba, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien, vamos a meter brazos y vamos a seguir caminando, moviendo cadera. Y de aquí arriba podemos cambiar y al otro lado, pa, 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 abro, pa, 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 última, pa, pa, pa. Y de aquí puedo yo soltar. Y aquí con una mano puedo seguir mi baile, puedo mover mis hombros, sigan moviendo cadera y descanso. Bien, ok, va, otro más. Igual típico, estamos de frente, igual estamos con nuestro básico, tocando, marcando. Ok, 7, 8, y pam, pam. Eso, bien, eso, bien chicos. Ahora de aquí podemos cambiar al otro básico, 7, 8 y pam, pam, eso. Espejo, sí, está bien. Pam, pam, marquemos hombro. Pam, pam, pam. Marcamos, nos divertimos. Exacto. Pam, 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 pam. Y ya. Ya que estamos aquí, también podemos hacer vueltas. Este es igual como la salsa, pero si se fijan, la salsa es más rápida. Necesitamos indicar que marcamos aquí. Aquí no, si se fijan, nada más nos estamos aquí moviendo. Entonces, fíjense, de aquí fácilmente yo puedo indicarle a mi compañera que gire y yo sigo girando y termino. ¿Ya vieron? Muy fácil. Entonces, otra vez. 7, 8 y pam, 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 pam. Moviendo cadera y rápido, así bien fácil. Voy a levantar su brazo despacio. Pam, pam. Es la misma de salsa, pero aquí se fijan, es como más sutil, más fácil. Exacto. Entonces, a ver, vamos a hacer nuestro repaso. ¿Lista? Empezamos, círculo. Eso. Baile con nosotros. Baile con el aire, si no se puede. Igual puede ser aquí de lejitos. Así. Y luego pasa la filita aquí abajo. Ah, no es cierto. ¿Ok? Bien. Cambiamos. Y círculo. Pa, pa, pa. Cambiamos. Pa, pa, pa. Así es como bailamos y soltamos. Pam, movemos hombros, cadera. Eso. Diviértanse. Eso. Regresamos. Y ya, podemos hacer el otro básico. ¿Lista? 7, 8. Y pam. Eso, pam. Y vamos, soltamos hombro. Eso, muy bien. Tan, 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 tan. Exacto. ¿Listos? Tocamos nuestra vuelta. Pam, pam, básico. Y aquí muy sutil, lo que voy a hacer, voy a dirigir, plan, plan, pam, 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 pam. Igual puedo girar aquí, aquí, igual sin cruzar, pam, pam, y otra vez, abro, invierto, pam, 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 pam. Eso, y ahora que puedo hacer, vuelta, distinguimos, lista, el otro paso, y pam, 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 muy bien, ¿qué tal lo están haciendo? ¿Bien? Ok, vamos a verlos, ¿ok? Bien, entonces chicos, gracias por estar ahí, ¿de 10? Sí, eso. ¿Qué tal van todos? ¿Ya todos aquí pudieron marcar caderita, papá? Sí, ¿verdad? Sí, también están bailando con nosotros, yes.
No, nadie es tronco aquí, nada, nos hace falta práctica. A bailar. Ixchel Montoya y Rosario Carvajal. Susana, igual, gracias. Ay, Sheriff, gracias por saludarnos. Muy bien, eso, gracias por sus reacciones. Bien, Alejandro Fernández, nos está viendo. Ok, muchas gracias, Alejandro Fernández. Luz Delfín, muchos saludos, gracias. Viernes, ya saben, de divertirse. Ok, chicos, va. Vamos a hacer entonces igual, a repasar basiquitos y a cerrar nuestra clase, ¿ok? Déjenme tomar un traguito de agua. Sí, también. Vamos muy bien, ¿verdad? Sí, ¿cómo se han sentido? Sí están bailando, ¿verdad? No me tienen aquí hablando como perico. Exacto. Ok. Entonces, chicos, entonces, podemos hacer un repaso, podemos igual, podemos, vamos a ver, combinar bailes. Ah, nos faltó nuestra vueltita sexy ahorita. Entonces, ¿listos, chicos? Terminamos. 7, 8, empezamos. Va, coa, atrás, pam, pam, agárralo con nosotros. Listos, pam, 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 pam. ¿Preparados para nuestra vuelta? 7, 8, y vuelta, vuelta. Vuelta aquí, suelten mano, eso, bien, otra vez, básico, y pam, 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 eso, pam, pam, mueva cadera, el secreto del merengue es la cadera, bueno, sí, suéltense, no estén tan estirados, tan derechito, es un poquito más flexionados de rodillas, para que la cadera se libere, sí. Listos, vuelta, sexy, al otro lado, pam. Eso. Muy bien. Seguimos. Pam, pam. Igual les digo, aquí si te equivocas en realidad ni hay pierde. Porque lo único que tienes que hacer es paso, 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 paso. ¿Vieron? Ok. Listos. Pam, pam. 7, 8. Y nos divertimos con el otro paso. Y pam. Marco. Hombro. Hombro. Eso. Suéltelo. Ay, como que me cuesta trabajo. Nada, no sé. Suéltense, suéltense. Igual, les digo este paso agachaditos, flexionando las rodillas para que podamos movernos. ¿Listos? Eso. 7, 8. Muy bien. Descanso. Perfecto, chicos. Vamos ahora a terminar. ¿Con qué les parecería? Igual una coreografía parejita. ¿Cómo ves? Vale. Miren, entonces, a ver, vayan a intentar seguirlos. Vamos a meter los diferentes pasos básicos que aprendimos, ¿va? Entonces, igual, paso básico en nuestro lugar y pam, pam. ¿Listos? Y frente, frente, atrás, atrás, empezamos. Pam, pam. ¿Listos? Lateral, preparados. 7, 8 y abro, pam. Pam, a los lados, ok. 1, 2. Pam, pam, eso, pam, pam. Igual, ya saben, el secreto aquí es mover hombros, mover piernas, eso. Pam, 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 listos, regresamos, básico en nuestro lugar. Pam, pam, metemos círculo, eso, diviértanse a jugar. Pam, pam, y giramos, eso, giramos, soltamos. Pam, pam, nos divertimos al otro lado, muy bien. Eso. Muy bien, chicos. Todo bien, ¿no? Creo que ahora vamos a cerrar nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que se hayan divertido bastante. Entonces vamos a empezar a relajar cuerpo, calmarnos un poquito. Hoy vamos a meter un estiramiento efectivo para soltar caderita. Aquí para que a la próxima clase... Bien efectivo esos movimientos, ¿ok, chicos? Pues vamos a seguir un poquito a Fer para relajarnos y terminar la clase. Vamos a inhalar. Manos arriba. Inhalo. Sostengo el aire. Y exhalo. Con flexión de rodillas, inhalo. Exhalo. Lo mismo, inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a estirar el cuello, vamos a juntar las manos, entrelazar los dedos y empujamos la cabeza leve hacia el frente.
1, 2, 3, 4. Y le vamos a llevar hacia atrás de la barbilla. 1, 2, 3, 4. Cambio. Llevamos la cabeza a la derecha y la sostengo así. 1, 2, 3, 4. Cambio del otro lado. 5, 6, 7, 8. Alto. Y vamos a estirar hombros. Llevamos el brazo derecho al frente y con el izquierdo lo empujamos hacia nosotros. 1, 2, 3, 4. Y el mismo lo llevamos hacia atrás. 5, 6, 7, 8. Cambio. Y el brazo izquierdo al frente y empujamos con el derecho. 1, 2, 3, 4. Va hacia atrás el brazo. 5, 6, 7, 8. Cambio. Y vamos a estirarnos, brazos arriba, como si quisiera tocar el techo. Y ahora vamos abajo hasta llegar a tocar el piso. Y ahí nos vamos a quedar 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y regreso despacio. Me incorporo. Vamos a flexionar pierna derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿ok? Empezamos flexionando pierna derecha y la izquierda va extendida. Ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4. Vamos con la izquierda. 5, 6, 7, 8. Otra vez la derecha, pero esta vez la flexión es viendo al frente. 1, 2, 3, 4. Cambio. Lo mismo del lado izquierdo. 5, 6, 7, 8. Regreso. Y con las piernas separadas, flexionamos como al inicio. Y bajamos la cadera, relajamos. 1, 2, 3, 4. Y llevamos un hombro de frente. 5, 6, 7, 8. El otro hombro. 1, 2, 3, 4. Y regreso. Y vamos a estirar las piernas. Abrazamos la pierna derecha al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la misma pierna la llevamos hacia atrás. Giramos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio la pierna izquierda. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacia atrás la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alto ahí. Listo. Listo, chicos. Pues de otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos esta semanita. Nos vemos dentro de 15 días. Sigan escribiendo en los comentarios y por favor terminamos nuestra clase con un aplauso. Eso. Un aplauso por ustedes también. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos, chicos, a la próxima. Nuestros DJs, gracias por ayudarnos. Nos vemos la siguiente edición. Gracias, chicos. Un abrazo. Bye.